en un choque de motocicleta registrado la noche de este domingo en la vía del corregimiento Casacará, jurisdicción de Codazzi Cesar, perdió la vida Ramiro López Felizola, de 48 años, y Dolman Tobo Quintero, quien hacía parte de la iglesia pentecostal. Junto a él viajaba su esposa Karen Morales, quien resultó gravemente herida, siendo remitida a un centro médico. Las víctimas eran oriundas del municipio de La Jagua de Ibirico. El siniestro vial ocurrió sobre las 7 de la noche de este domingo, cuando las víctimas se desplazaban en motocicletas. El primer fallecido fue identificado como Dolman Tobón Quintero, quien se desplazaba en una motocicleta cuando impactó con el otro vehículo similar, falleciendo en el lugar del hecho debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Junto a Tobo Quintero, se desplazaba su esposa Karen Morales, quien sufrió lesiones de gravedad, siendo remitida a un centro médico. Tobo Quintero hacía parte de una iglesia cristiana. Además, era voluntario de la defensa civil, era conocido por el don de servir a los demás. La otra víctima fatal fue identificada como Ramiro López Felizola, de 48 años, quien se desplazaba en la otra motocicleta. Las autoridades de tránsito realizaron la inspección a los cadáveres, que fueron conducidos a la morgue de Valledupar.